se escapa, por favor. Foto. Ahora sí, recibamos al héroe de la salud pública de las Américas 2012, el doctor David Tejada de Rivero. Señor ministro de Salud, señora ministra de Educación, señora directora de la Organización Panamericana de la Salud, y mi querido amigo representante de la OPS en Perú. No he querido improvisar y prefiero leer algo que he preparado porque creo que en esto uno tiene que ser breve. Agradezco a la doctora Mirta Rosés, directora de la Organización Panamericana de la Salud, por su presencia en Perú. Muy bienvenida. El título de este evento, Cuidado Integral de la Salud para Todos y por Todos, Respuesta Pública a los Desafíos de Ayer, Hoy y Mañana, me llena de una inmensa satisfacción. El cuidado integral de la salud para todos y por todos fue un planteamiento que surgió hace más de dos décadas frente a las erradas interpretaciones y distorsiones de la mala traducción y atención primaria de salud. En Alma Ata, hace 33 años, el verdadero espíritu, contenido y esencia nunca, nunca fue una atención elemental, a veces sobresimplificada y empírica para los pobres de los niveles más periféricos de los sistemas de atención médica reparativa, también mal llamados sistemas de salud. Lamentablemente, a esa mala traducción del inglés al español, care no es atención, care es cuidado. Se sumó la equivocada interpretación del término primario, cuyo verdadero espíritu fue el de ser esencial, prioritario, central, nuclear y fundamental. Hay en el diccionario de la lengua española 12 acepciones distintas y diferentes de lo que es primario. La que correspondía al espíritu de Alma Ata es lo que acabo de mencionar, no el servicio elemental empírico para los pobres. Y lo que interesaba también en el sentido de primario era de que su aplicación tenía que ser en todos los niveles de los verdaderos sistemas de salud. Aquí está presente la ministra de Educación. Ella también hace salud. Y está también presente, para gran satisfacción mía, una amiga muy querida y admirada, Pilar Nores, que también hace salud. Tal vez en Alma Ata lo que faltó fue un énfasis mayor en por todos, como el complemento inseparable del para todos. Hoy más que nunca, esto es imprescindible en el logro de una vida saludable. Así como la salud es un derecho universal, inalienable, es también un deber y una responsabilidad ineludible, no de los llamados servicios de salud que son en el fondo atención médica reparativa orientada a la enfermedad, sino de todos, en todos los ámbitos y campos del quehacer social.
educación, agricultura, transportes, minería, etc. Y lo social incluye lo económico, incluye lo político, incluye a todos los niveles del Estado y a todas las formas que la sociedad, en que la sociedad se organiza para el bien común. El premio que se me otorga lo interpreto como un reconocimiento en mi persona de la lucha heroica de muchísimos trabajadores de la salud en el Perú, en las Américas y en el mundo. Muchos ya desaparecidos, muchos como yo, que anhelan no retirarse nunca de esta lucha, y muchos de las nuevas generaciones que surgen cada día. Debo confesar que el término héroe me creó temor y dudas. Dada mi manía de buscar definiciones conceptuales, sobre todo en esta época y en este mundo globalizado, y que padece de una nueva babelización, aunque hablemos el mismo idioma, terminé inundado y hasta ahogado en tantas definiciones formales, idiomáticas y conceptuales. Felizmente, para mi tranquilidad, pude encontrar algo que apuntaba en todas las definiciones, en el fondo, o algo así, y es algo así como, comillas, héroe es el que lucha por algún ideal a pesar de todas las dificultades y puede llegar al sacrificio personal por ello. Lo que ha sucedido históricamente es la identificación como héroe a los de las guerras, no importando mucho los valores y los ideales. Así, no es de extrañar que en el siglo V fue reconocido en el mundo de aquella época como héroe nada menos que Atila, el rey de los hunos, y que hoy es, según todos los historiadores, un paradigma de la crueldad y la rapiña. Todavía quedan héroes de la guerra y de la muerte, aunque ya se reconocen más a los que luchan por la vida de los demás. Su sacrificio no es la muerte, sino la lucha, muchas veces desigual, de todos los días. Felizmente, para mi tranquilidad, encontré una encuesta mundial muy reciente, encuesta mundial sobre héroes, sobre los héroes que consideraban los encuestados muy bien seleccionados en toda la historia de la humanidad. Y coloca en esa encuesta, en los primeros 10 lugares, a 8 luchadores por la vida y solo a 2 guerreros. Encabezaban esa lista Martin Luther King y Nelson Mandela, 2 premios Nobel de la Paz. Esto me llevó a reafirmar el contenido de mi carta de aceptación del premio a la doctora Mirta Rosas. Entendí que en mi persona se reconoce a muchos luchadores por la salud y la vida. Basta mencionar entre los peruanos, y con el riesgo inevitable de muy graves omisiones, por ejemplo, a Manuel María Núñez Butrón y Carlos Cornejo Rosselló, entre los que ya no están con nosotros. Y a Rogelio Bermejo está presente, Nilo Vallejo, Joaquín Roberto Cornejo Ubiús, Temístocles Sánchez, también presente, y Óscar Álvarez, espero que esté presente. Entre los que están con nosotros y siguen luchando heroicamente todos los días. Pero quisiera aprovechar esta oportunidad para destacar a muchísimos héroes de la salud pública que nadie los reconoce porque en su diario y fatigante trajín por lograr una vida saludable para los demás, no se preocuparon nunca de obtener ningún tipo de reconocimiento o premio. Por ello,
quiero felicitar al señor ministro de Salud, que hace poco declaró héroes de la salud a un grupo de trabajadores de la Diresa de Ucayali que perecieron en un accidente aéreo cuando iban a concretar un proyecto materno-infantil en una población lejana. También en nombre de todos ellos recibo este premio. Finalmente, creo que en mi vida he tenido mucha suerte. Accedí a cargos para los cuales otros tenían más méritos y más experiencia. Tuve reconocimientos que otros también merecieron más que yo. Efectivamente, he tenido en mi vida mucha suerte. Mi único consuelo es que no moví un dedo para alcanzar todo éxito. La premiación de hoy es otra prueba de mi suerte. Y solo me queda el reconocer una frase atribuida a Thomas Jefferson. Cada día creo más en la suerte. Cuando no dejo para mañana mi trabajo y procuro hacerlo hoy muy bien, me doy cuenta que tengo más suerte. Muchas gracias. Y el reconocimiento es para muchos trabajadores. Gracias, doctor David Tejada Rivero, héroe de la salud pública de las Américas 2012.